Good evening, my dearest students. How are you? Hey, it is cold. I feel cold. Hi, hello. Hello. Nice. Welcome, Alessandro. Hello, teacher. How are you? I'm fine. Well, it is cold, right? Yeah, I love this Yes, weather. I love this weather too. And I love, hey, Christmas is coming. My goodness, do you have plans for Christmas with your family? My guess, just it. I love it. Well, yes, in my case, we are going to stay at home. Maybe some friends are coming to my house to celebrate Christmas, but yes, it is going to be the same routine to have a special dinner. Some friends are coming to share with my family. Yes, that's the simple routine. Let's see. Hi, Berito. Hi, Hazel. Hello, Naomi. Hi, Hi, teacher. teacher. Good evening. Good evening. Hey, I'm excited. De verdad que estoy emocionada. I'm excited for Christmas. It's one of my favorite seasons. It's one of my favorite holidays. For example, let's see, Naomi, what about you? Are you ready for Christmas or not? Yes, please tell me, what are you going to do? What are your plans? Well, my plans are well, my parents and me, I'll watch go to my uncle's house, so and all the family goes there because she has no he has the big house Ah, for all okay. of us. Yeah. Ah, okay, nice, excellent. Let's see, Berito, are you ready for Christmas? Yes, teacher. Yes, teacher. Any plan? For dinner, Turkey. turkey with my mom. Sí, so Okay, casi, casi. okay. Well, in my case, And you, teacher, and you, teacher. yes, in my case, maybe I'm thinking to buy a present to my family, but I don't know what kind of present can I buy. For example, I live with my parents, my mom and my dad, and my little brother. So, Daniela, what can you recommend to me as a present for my family? I live with my parents and my little brothers. Oh, Dani, sí, veo que no tenés micrófono, hija. Hello, Hazel. Hi, teacher. Okay, nice. Hey, Hazel, can you please help me? I'm thinking to buy a present to all my family members. I live with my dad, my mom, and my little brother. So, what can I buy to all my family? Any idea, please? I don't know, teacher. Invent. I buy for my family and my sisters. What are you going to buy for them? I bought two bicycles for my sisters. Nice. Wow. Really nice. Hey, Okay. teacher, can you teach? But okay, nice. So, Hazel, but my question is, what do you recommend to me to Se me había buy? trabado, teacher. Perdón. No, nada, teacher, se me había trabado, pero ya. No, yo te escucho bien, ja. So, my question is, what do you recommend to me to buy as a present to my mom, to my dad, and my little brother? For No, example, for my mom, yes, ajá. flowers, Some flowers, okay, good option. What about my dad? what is your What about my dad? dad is cadena. Yes, but in English, please.
a gold or a silver necklace? Shorts. Oh, okay, a pair of shorts. What about my little brother? For little brother is a bicycle. Okay. Mm-hmm. Yeah. Okay. Okay, thank you so much. That's a good option. Thank you, Neri. Hi, good evening. Good evening, teacher. Sorry. Hey, okay, don't worry. Hey, mire, me admiró porque siempre es de las primeras. ¿Tuvo algún detalle ahí? Mi jefa me estaba hablando. Ah, okay, vaya, chivo. Es un detallazo. Oh, sí, it's a big deal. Nice. Okay, hey, Neri, I'm thinking, fíjese que estoy pensando, I'm thinking to buy some presents to all my family members. So I live with my dad, my mom, and my little brother. What can I buy? What can I buy as a Christmas present to all of them? What's your recommendation? My recommendation, I buy lotion, my mom. To my mom? Okay. Mm-hmm. A lotion, a perfume. Okay. Good option. Mm-hmm. What about my dad? My dad is 61 years old. So what can I buy to my dad? A pair of shoes. What about my little brother? Usted me dice mi hermano pequeño. No, estamos hablando del mío, no del suyo. Diga. Okay. Ah, yes. Yeah, excellent. Yes. A phone. A PlayStation. Okay, yes. Hey, he likes to play video games. Okay, that's a good option. Thank you so much, Neri. Alessandro, please, can you help me? I don't know what kind of present do I buy to all my family members. Can you please recommend to me some options? Well, for your dad, the best option for me, maybe a... No sé el nombre de esa palabra. Billetera. Wallet. Wallet. Nice. Mm-hmm. What about my mom? Well, maybe for the mom, una purse. A una, bracelet? No, me refiero. A purse? Una cartera, así no yes, sé cómo se llama. A purse, yes, purse. Of course, it purse. Is a purse. Okay, what about my little brother? How old are your brother? My brother is 23 years old. Maybe... He's an adult. Yeah, maybe one PlayStation, one Xbox, a new computer. Okay, a laptop maybe. Okay, that's a good option. Thank you so much. Let's see. Hello, Danny. Good evening. Hi, teacher. So please, can you help me to decide what can I buy to all my family members for Christmas? Okay, I don't know, for your dad, you can buy him a bag for travel. Oh, nice. Mm-hmm. What about my mom? My mom is 61. 61. I don't know, maybe, shoes. Okay. Maybe elegant shoes. Okay. Casual? Okay, nice. What about my little brother?
Well, I say little, but he's an adult. He's 23. But he's younger than you, right? Yes, of course. Okay. Maybe a video game. Okay. I don't have any idea about video games. Can you please recommend one to me? Well, I don't have any ideas of video games either. Mm-hmm. But my brother have a lot of video games, so I can recommend one. Okay, excellent, nice. Thank you so much. Jasmine, yeah. Welcome. Good evening. Good evening, teacher. How are you today? I'm fine. Thank you so much for asking. So I feel happy because Christmas is coming, but I had a problem, Jasmine. What is your problem, teacher? I don't know what can I buy for Christmas to all my family members. I live with my dad, my mom, and my little brother. So can you please recommend to me some options for Christmas present? Yes, yes. I think so. Mm-hmm. And your dad, You can buy, puedes comprar, you can buy. You can buy. Mm-hmm. You can buy a pant, a t-shirt, mm-hmm. polo t-shirt, a polo t-shirt, mm-hmm. and about for my mom? Your mom's earring beautifuls. Nice. Silver or gold earrings? In my case, I love silver. Okay. Whatever. Okay. What about my little brother? And your little brother, the cars, or a toy car, Hot Wheels cars. Okay, nice. Hot Wheels cars, mm-hmm. or the balloons, mm-hmm. or basketball, okay. or football. Okay, nice. Thank you so much, Jasmine. Okay, chicos. Les voy a dar 60 segundos para que piense, obviamente esto es inventado, 60 segundos para que me diga qué le va a comprar a su familia. Invente, teacher, yo no vivo con mi familia, porque no, invente que vive con su papá, con su mamá, invente que vive con sus hermanos, y, o sea, para los que no, o sea, no, ¿verdad? Pero lo que quiero es que usted me diga, teacher, yo voy a comprar para mi tía, para mi tío, para mi abuela, para mi tío que vive en tal lugar, o sea, quiero que invente. Les voy a dar 60 segundos en lo que la teacher va por un vaso con agua. Y porque se me olvidó traerlo y como hablo mucho, sí, o sea, siempre necesito como que tomar algo. Entonces, quiero que me invente. Teacher, yo para Navidad voy a comprar esto. Teacher, for Christmas, I'm going to buy to my mom some flowers, to my dad a casual pair of shoes, to my little brother, maybe a bicycle or maybe some clothes. And for my little sister, I'm going to buy a doll, a Barbie, for example. Usted puede inventar, ¿ok? So, 60 segundos, inicio con Neri, iniciaría con usted. Ok, I'm back, ya regreso. Okay, so, Neri, are you ready or not? Bueno. Do you need more time?
No. Okay, nice. Neri. Thank you. Neri, please help me to choose the next one. Alessandro, Berito, Daniela, Hazel, Naomi, or Jasmine? Berito. Berito, nos preparamos. Neri, what are you going to buy for Christmas to all your family members? For Christmas, I'm going to buy my mom, for my mom, a TV. My son, ¿cómo se dice? A PlayStation o a PlayStation. Yes, it is a PlayStation. A PlayStation. O a console, una consola. A PlayStation. Tengo una pregunta. Yes, please. ¿Hija es Dagobert o es, cómo se dice hija? Porque en eso estoy confundida. Daughter. 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 Pero se escribe daughter. Se escribe daughter, pero se pronuncia como daughter. Da, como daughter. D de dedo A, R, E, R. Daughter. Daughter. Yes. Daughter. Yes. Fíjense que incluso hay algunas personas que le dicen Dora. Como Dora la exploradora, les digo yo, pero no. Es daughter. Daughter. Por ejemplo, si yo quiero decir, a mi hija le voy a comprar un ejemplo, vea. A mi hija le voy a comprar una Barbie. To my daughter, I'm going to buy a Barbie. Okay. Uh-huh. And my daughter, I'm going Ahí podría ser to my daughter, a mi hija. Ah, okay. Porque la diferencia entre to my daughter y for my daughter es la siguiente. Uh-huh. To my daughter es a mi hija. Y for my daughter es para mi hija. Entonces, uh-huh, como aquí ustedes están diciendo a mi mamá, a mi papá, a mi hermana. Entonces, to my dad, to my mom, to my daughter, to my son, to my grandma, to my uncle, to my best friend. Es to, no for. Okay, thank you. And to my daughter, I'm going to buy a lotion. Okay, yes. Pronunciación. En el caso de loción, porque eso lo voy a hacer con todos, ¿ok? Porque puedo, en ese caso hay tiempo. Hay dos formas de decir loción. Se puede decir lotion, lotion, no lotion, ¿verdad? Sino que lotion. O la que a mí más me gusta es perfume, perfume, como perfume. Uh-huh. A mí me gusta más perfume, se escucha más chivo. Perfume. Yo lo estoy diciendo como lo escribo. Ah, ok. Ajá, ese es mi error. Aquí, ajá. Pero no preocupen, que para eso estamos. Démosle, no se preocupen. No, yo sé, gracias por la corrección. Todos estamos aprendiendo. Yes, yes. To my sister, I'm going to buy two t-shirts and ¿cómo se dice? Three panties. Okay, nice. Ajá. For me. Podemos agregarle, fíjese, tres pares de panties. Three pairs of panties. Three pair or panties. Ajá. Vamos a inventar. Ajá, yes. Esposo se me dice. Husband. To my husband, I'm going to buy three pair underwear. 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 Yes, under. Muy bien. Okay. Finish. That's it. Okay. Yes. Thank you, Neri. Nice. Gracias por las correcciones. Nombre, mire. La verdad que es un grupo que puedo hacer eso porque hay tiempo y como es un grupo pequeño, bueno, de hecho creo que es el único grupo pequeño que tengo de la academia, entonces me puedo dar ese lujo de hacer ese tipo de correcciones. Por ejemplo, en este caso, el grupo donde está su cuñado sí es un poquitito más difícil porque son muchos. La ventaja es que como es todos los días, entonces como que puedo estirar un poquito ese tiempo, vea. Pero igual, aquí hay confianza también, así que, no, hombre, démosle. Berito. Pero me encanta, porque esa parte de Tuma y todo eso, y de Ford, porque uno, lo primero que... Ford. Lo primero que...
Sí. Ajá, lo sí. primero que uno dice es for, para, vea. Pero en este caso, si yo quiero decir, ah, a mi mamá le voy a comprar to my mom. A mi papá, to my dad. Gracias. Son detallitos. Ok, sí. Berito, ¿ready? Yes, teacher. Berito, elige, porfa, Alessandro, Daniela, Hazel, Naomi o Jasmine. Miss Cruz. Miss Cruz, please be ready. Ok, Berito, démosle con todo. What are you going to buy for Christmas to all your family members? Give to my mom, present, green blouse, and black skirt, brown shoes, Brown. Also, brown shoes. Also, chocolate. Podemos decir, fíjate, y también chocolates, ok, pero podemos agregarle, y también una caja, agreguémosle vocabulario, and also a box of chocolate. And also a box of chocolate. Ok, continue. And my friend. To my friend. Apple and grape. Cuidado con el micrófono, repitamos. To my friend, apple and grape. Grapes. Finish. Ok, ahí le podemos agregar, fíjate, por ejemplo, a mi amiga le voy a comprar manzanas y uvas. Repetí conmigo. To my friend. I'm going to buy some apples and purple grapes. Como decir, le voy a comprar uvas moradas porque también hay uvas verdes, ¿verdad? Exacto. Okay, thank you, Berito. Gracias, teacher, por la corrección. Gracias. You're welcome. Bien, a mí me gusta corregir. Saben que hemos comido una gran mandarina. Bien buena. Está bien buena. Ok, Miss Cruz, are you ready? I'm ready. Excellent. Please, Alessandro, Daniela or Naomi? Naomi. Excellent. Naomi, nos preparamos. Jasmine, what are you going to buy for Christmas to your family members? Okay, teacher. And for Christmas, I'm going to buy my daughter a Barbie Jeep. Okay. For my brother a t-shirt. And my dad a perfume. Perfume. Excellent. My family, a trip on the beach for 3 days, all inclusive. I am bad. Okay, wow. I am bad. Okay, nice. Thank you. Finish? Yes, finish. Thank you. Excellent. Thank you. Let's see who's next. Me? I think Naomi. Yes. Naomi, what are you going to buy for Christmas to all your family members? Okay, I'm going to buy to my mom, and of course, to my dad, a cap, he loves to wear caps. For my little cousin, a toy, a kitchen set, and also a blue shirt. And finally, for my grandmother, accessories, because it makes her happy to have that kind of things. And that's a good option. Yes, I like accessories too. Okay, that's it? Yeah. Okay, thank you. Can you please, Naomi, choose one? Alessandro, Hazel, or Daniela? Hazel.
Thank you. Hi, Hazel, are you ready? Always, teacher. Always, excellent. Hazel, what are you going to buy for Christmas to all your family members? I can buy my grandma, flowers, shoes, clothes. Wow. And that's it. To my sisters, I can buy invent a clothes, a light, toys, and for my grandma, I can buy a flowers, a bed sheets, that's it. If for my father and my grandfather, I can buy shoes, a pair of shoes. And shirts, and dress shirts. Okay, excelente, thank you so much. Fíjense que paréntesis, quiero ver, de ahí voy con Dani y termino con Alessandro. Yo sé que nosotros los latinos decimos, le voy a comprar zapatos. I'm going to buy to him shoes. En este caso, cuando lo pasamos a inglés, no se puede decir solo shoes. Es obligación que usted diga pair of shoes, un par de zapatos. Los latinos decimos, voy a comprar zapatos. Pero en inglés, cuando usted ya lo pasa a inglés, tiene que decir a pair of shoes, un par de zapatos. No se puede ir de un solo con el shoes. ¿Por qué, teacher? Son reglas gramaticales. Por ejemplo, ahora una alumna en la tarde me decía, teacher, ¿y por qué nosotros los latinos a todo le ponemos tilde? Pero en inglés no existe. Y yo le decía, es que son cosas de cultura, ¿va? Por ejemplo, si usted se va al idioma japonés, ni siquiera son letras, son puros garabatos. Si usted se va al idioma francés, en este caso, nosotros en inglés y en español tenemos 5 vocales. En francés son creo que 17 vocales. Entonces, nosotros a lo que le llamamos la mesa es femenino, pero en francés todo lo que en español es femenino, en francés todo es lo opuesto, es masculino. Entonces, cada idioma tiene sus propias reglas gramaticales. Entonces, volviendo con lo de los zapatos, por ejemplo, si yo quiero decir, teacher, mañana voy a ir a comprar un pantalón, decimos nosotros. Pero en inglés tiene que decir a pair of jeans o a pair of pants. Teacher, mañana voy a ir a comprar unos tenis. A pair of sneakers. Entonces, todo lo que es pares en el inglés, a pair of sneakers, a pair of jeans, a pair of high heels, a pair of sandals. Tenemos que, en ese caso, todo lo que es par, hay que agregarle la palabra pair. No solo decir, I'm going to buy jeans, I'm going to buy shoes, I'm going to buy high heels, I'm going to buy pants, I'm going to buy, incluso los aritos. No se dice, por ejemplo, yo voy a comprar aritos, decimos en español. En inglés tiene que agregarle pair of earrings, un par de aritos, porque es la forma correcta gramaticalmente de hablarlo. Ok, Dani, finalizo ya las preguntas. Bueno, esta pequeña conversación con Alessandro. Dani, Neri, perdón, ¿tenía alguna pregunta? Sí, pero ya no aclaró porque es como las medias, socks, es a pay of. Ajá, lo mismo. Es de. Lo mismo, en el caso de las medias, un par de medias, a pair of socks. Eso. A pair of panties. Todo lo que es pares, calcetines, los pantalones, los aritos, todo lo que es pares de esto, tenemos que en inglés se le tiene que agregar la palabra pair. Pair. Okay, no, you're welcome. Okay, Dani, please give us your opinion.
What are you going to buy to your brother? Well, I know my brother wants to buy a video game. Mm-hmm. The name of the video game is Dark Souls 2. So I'm going to give him that video game for Christmas. Nice. What about your dad and mom? Your grandma? Okay, for my mom, I know she wants a new sweater, so I'm going to buy her a new sweater. For my dad, a backpack for travel. For my grandma, maybe a perfume. Mm-hmm. And for my grandpa, maybe a shirt, maybe. Okay, nice. Okay, finish. Thank you so much. Nice. Okay. Alessandro, what about you? What are you going to buy to your sister? Well, my little sister, she wants a BTS album. Mm-hmm. For my grandfather, a pair of shoes, a new shoes. Mm-hmm. And for my dad, maybe a ballet. Excuse me? No, de nuevo. Solo wallet. A wallet. Mm-hmm. Yeah. Acuérdate del chivo wallet. Sí, eso me acordé. Mm-hmm. For my mother, maybe a new, ¿cómo se llama? Sweater. A new. Mm-hmm. And for my grandma, ¿cómo se llama? Lo siento, se me fue la palabra. La tenía antes. A purse, a perfume, accessories. Yeah, accessories. Scarf. Accessories? Yeah. Yes, accessories. Okay. And makeup. And makeup. Okay. Finish? Yeah, that's it. Okay, excellent. Thank you. Okay, chicos. Quiero que observen mi pantalla. La verdad que es bueno practicar conversación, pero también en este caso no vamos a practicar gramática, vamos a practicar vocabulario. Y para este ejercicio, que prácticamente ya estamos en el último nivel, vamos a ver cuánto vocabulario ustedes manejan. Quiero, voy a ir igual eligiendo personas porque quiero que me ayuden a leer las oraciones, pero entre todos vamos a ir eligiendo las respuestas. Neri, can you please help me to read the first sentence? We pick things up with our hands. En este caso, okay, muy bien, pero en este caso, we pick things up with our, ¿qué significa el verbo pick? Y pick up. Pick no es como recoger algo. Ok, excelente. Muy bien. Aquí pueden participar todos. Thank you, Dani. Entonces, nosotros, we pick up things up with our, Hands. In hands. ¿Por qué en este caso? Hands. Manos. Porque ¿con qué recogemos las cosas? Obviamente, normalmente con nuestras manos. Tenemos arms, hands, air, heads. Let's continue. Number two, can you please, Berito, ¿me ayudas a leer, porfa? I lick an ice cream with my tongue. Lick. Oh, ok, ¿qué verbo es lick? Cuando dice, lamer. ¿Cómo lamer? Exacto. Entonces, I lick an ice cream with my tongue. Lengua, no sé cómo se pronuncia. Exacto. Tongue. Muy bien, thank you. Let's see number three. Volunteer, please. To eat. To eat something I put in eating in my mouth. Okay, ¿por qué en este caso? Boca. Okay. Por eso se come. Obviamente, to eat something, I put it. I put it. Este verbo, put, usted ya se lo sabe. Pero se lee, por ejemplo, en este caso, to eat something, I put it, de un solo. I put it in my mouth.
Ahora bien, no es mouse, aunque nadie lo ha mencionado, pero siempre el alumno dice mouse. No, ¿qué es mouse? Ratón. 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 Entonces usted dice, yo como algo y lo pongo en mi ratón. Entonces, no, aquí es mouth. Tal cual, mouth. TH, mouth. ¿Qué es elbow? ¿Qué parte del cuerpo es elbow? 5, 4, 3, 2. Ese es back. Elbow, codo. ¿Rodilla o codo? Codo, ok, codo, elbow. ¿Y qué es nose? Este ya se lo sabe. Nariz. ¿Y neck? Nariz. El cuello. El cuello. Le van a dar en el cuello, en la neck. En la neck. Bueno, nosotros latinos decimos en la neck, vea, pero lo correcto es on the neck. Ok, vamos a ver, siguiente, volunteer. We come and brush our hair. Okay, come and brush. ¿Cuál es la diferencia de esos dos verbos? Come and brush. Come es peinar, ¿no? Excelente, caballero. ¿Y brush? Es decir, no sé. Cepillar. Cepillar. Entonces, we come and brush our hair. Here. Muy bien. ¿Qué es fingers? Dedos. De la mano. Shoulder. Hombro. Es hombro. Soul. Ay, no me recuerdo. Alma. Ese es soul. Oh. Uh-huh. What is soul? 5, 4, 3, 2, 1. Soul. ¿Saben qué es soul? En este caso es un adjetivo y significa como único. Como cuando digo esta parte es única. Soul. Nada que ver con unique. Que en este caso puede ser unique o también puede ser soul. Como una parte única. Number 5. Volunteer, please. I brush my... ahí sería... Wait. I brush my teeth regularly, especially after eating. After eating. So, my waist? Okay. Yo cepillo mis dientes regularmente. Yo cepillo mis dientes. I brush my teeth regularly, especially after eating. What is waist? Cintura. Perdón. Cintura. Yeah. What is lips? Labios. Labios. Thumb. El pulgar. Excelente, muy bien. Hay una expresión que dice thumb ups, cuando hey, los pulgares arriba, thumb ups. Ok, number 6, volunteer. Sometimes go to a school. By bus. Yo a veces me voy a la escuela en bus. Aquí va a haber una confusión. Ajá. In, at y to, descartado. Entonces, I sometimes go to school in bus o I sometimes go to school by bus. By bus. Cuando hablamos de un transporte, en este caso se utiliza by, como dar a entender. Yo me voy a la escuela en este caso por bus, como van a entender, ok, me voy en bus. No se utiliza in, no se utiliza at y no se utiliza to. En este caso in, porque el in se utiliza cuando usted está dentro de un lugar. No se utiliza at, porque at se utiliza solo cuando usted dice, por ejemplo, a las 7 de la mañana, at 7 a.m. Por ejemplo, at también se utiliza para lugares, por ejemplo, en el restaurante, at the restaurant. El to es el que les explicábamos ahorita cuando iniciamos la clase, cuando decimos a mi mamá, to my mom, a mi papá, to my dad. Entonces aquí, by. ¿Por qué medio de transporte te vas? By bus. Por bus. Number 7, volunteer. She waiting for the bus at the bus stop. Okay. Alessandro said 4. A, B, C, or D? A. A.
She waited for. Ella esperó por el bus. ¿A dónde? En la parada de bus es at. El at, miren, se utiliza para lugares también, como se los acabo de explicar, no solo para, a las 8 de la mañana, at 8 a.m. El at es una preposición y se utiliza para el tiempo y para lugares. Number 8, volunteer. She has got a yellow dress. With. She got a yellow dress. On. Okay, Alessandro said on. Another opinion. Five. On. Okay, let's see. Excellent. She got a yellow dress on. ¿Cómo así? Ella está vistiendo un vestido amarillo. O ella trae puesto. Dress on. Dress on. Ella trae puesto. Este es un phrasal verb. Phrasal verb. Dress on. Como ella trae puesto o él trae puesto también. Puede aplicar. O Carlos trae puesto. Margarita, Chepito trae puesto. So, she has got a yellow dress on. Okay, muy bien. Number 9, volunteer. Practique pronunciación, volunteer. Who is the man in the red tie? Okay, who is the man? A, B, C, or D? Wait. I know, no. B. ¿Quién es el hombre con la corbata roja? Hay confusión porque yo sé que dicen con la corbata. It's B. It's with. Ok, vamos a ver. En este caso, with. Who is the man with the red tie? Pero fíjense que en este caso también, ¿quién ha escuchado aquella canción que dice? Lady in red. Thanks. He's dancing with me, cheek to cheek. There's nobody here. Yo no canto bien. Ese, lady, lady in red. Es que yo tuve un catedrático que nos puso a aprendernos esa canción y se me quedó porque es bien fácil la letra. Entonces, dice, lady in red. O sea, lady in red, la chica de rojo. La chica de rojo. Entonces, lady in red. Entonces, aquí también podríamos haber utilizado in. Ahora, también se puede utilizar with. Who is the man with the red tie? With the red tie. ¿Quién es el hombre de la corbata roja? O, ¿quién es el hombre con en la corbata? Ajá, con la corbata roja. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Si yo digo in the red tie, ¿quién es el hombre de la corbata roja? ¿Quién es el hombre de la corbata roja? Ok. Who is the man in the red tie? Pero si yo digo, who is the man with the red, hey, ¿quién es el hombre con la corbata roja? Las dos formas siempre se refiere a, hey, ¿quién es ese hombre? Las dos formas, in the red tie o with the red tie. Podemos decir, ¿quién es el hombre, por ejemplo, con la camisa azul? En este caso, o sea, el que está vistiendo de azul, pues, ¿quién es? Ah, es my cousin, ah, es my brother, etcétera, etcétera. Entonces, puede ser in, como la canción de Lady in Red, o puede ser with. Vamos con la número 10, volunteer. Practique pronunciación. I remember. Ok. Está good. Démosle, sin miedo, ¿no? I remember her. She was the one green shoes. With. Yo la recuerdo a ella. I remember her. She was the one. With green shoes. Okay, vamos a ver. With the green shoes. Yo la recuerdo a ella. Ella fue la que estaba con los zapatos verdes. She was the one. Ella fue la que estaba. ¿Y si fuera masculino? ¿Él era el que estaba? Yes, I remember. He's. ¿Y de ahí? He was the one with green shoes. Él era el que estaba con los zapatos verdes. With green shoes. Okay, number 11. Next, I watch.
I watch television while I am sitting on the sofa. Ok, yo creo que aquí se nos necesita explicación. Number 12. I sometimes listen to the radio. Ahora bien, ¿cómo es en inglés? ¿Radio o radio? Radio. 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 Porque radio es español, vea. I sometimes listen to the radio. Sorry, teacher. Ok, don't worry. 13. I keep my books in ¿a dónde guardamos? Bookcase. I keep my books in a bookcase. In a bookcase. Keep, guardar, keep. También aplica para guarden silencio, no solo para objetos. Keep silence. También aplica para eso, guardar silencio o en este caso guardar objetos. Keep. Número 14. We stand in a bus station to wait for a bus. ¿Por qué no en este caso? Observe aquí. We stand y tengo el verbo wait. O sea, nos quedamos parados esperando por el bus. ¿A dónde se queda usted parado esperando el bus? En la esquina. The stop. In a bus stop. In a bus stop. Parada de buses. Parada de. ¿A dónde espera el bus? En la esquina. Pues si cuando ya no quiere caminar, lo espera en la esquina. Eso pasa en El Salvador. Eso pasa cabal. Ajá, cabal. No, hombre, aquí sale corriendo detrás del bus. Tenerife. ¿Cuál parada de bus? ¿Ahí dónde usted lo agarre? Miren, paréntesis. Una amiga vino y bueno, yo por fregar, ¿verdad? Yo le dije, vámonos, vamos a la plaza, le dije. Y yo por fregar, pues obviamente pudiéndonos ir en Uber, yo la subí en una coaster. Yo quería que viviera la adrenalina, ¿verdad? Entonces, y cabal, vea, lo típico aquí de los que conocen la ruta 42. No, hombre, fue poniendo el pie y en la costa arrancó y de un solo fue a parar por allá. Y me dice ella, allá en Estados Unidos esperan que yo me siente. No, aquí te sientan de un solo. Bueno, la cultura latina va y bien brava la pobre y chele porque de un solo había parar allá por motorista. Bueno, no, esa adrenalina no se vive allá, le digo yo. Entonces, we stay in a bus stop. Ok, vamos con la 15. Miren que son 100. Pero no se preocupen que no las vamos a hacer todas hoy. Cars wait in the traffic. Vocabulario, ¿cómo se dice semáforo? Traffic lights. Traffic lights. Semáforo, muy bien. The cars wait until the traffic lights. Ok, teacher, ¿cómo digo? Los carros esperan hasta que el semáforo esté. A los salvadoreños, bueno, a los latinos decimos hasta que el semáforo esté en verde. ¿Yes, Hazel? Teacher. Que puede mandar el link para hacer los ejercicios para lo practicar. Pasa, vaya, lo único que, bueno, yo creo que vamos a llegar quizás hasta la 20. Entonces, si ustedes quieren llegar hasta la 100, ustedes desde aquí al martes, démosle, ¿vea? Pero el día martes iniciaríamos primero desde la número 21. Por lo menos usted practicaría. Pero sí, yo les mando el link, ¿ok? Yo les mando el link. Son 100. Miren, saben que este ejercicio nosotros lo hicimos en la universidad. Es uno de los ejercicios que nosotros hacemos para graduarnos. Porque aquí nos miden qué tanto vocabulario nosotros sabemos. Porque aquí se ve vocabulario, se ve verbos y se ve gramática. Lo único que no se ve aquí es pronunciación, obviamente. Entonces, volviendo. Teacher, ¿cómo se dice, por ejemplo, los carros esperan hasta que el semáforo esté, ese verbo, esté en verde? Miren, turn. Esté, turn. Y si fuera este, los carros se paran cuando el semáforo está en rojo, turn red. Está en amarillo, turn yellow. Entonces, este verbo, ese esté, es turn. Turn. ¿Por qué les digo esté? Porque una vez un alumno me dijo tease, como este. No, aquí no aplica. Ok, tease es cuando vos decís, tease cat, este gato. Tease dog, este perro.
Pero cuando yo me refiero, como a en este caso que yo digo, hasta que esté en verde o hasta que cambie a verde, es turn, turn. Y voy a hacer un paréntesis. Quiero que observe lo que le voy a mandar al chat. Ok, turn es un verbo. Turn es un verbo. Por ejemplo, en este caso, supongamos que el cumpleaños de Alessandro fue ayer. Alessandro, tú tienes 18, ¿verdad? No, tengo 17. Este año cumplo los 18. Vaya, digamos que Alessandro ya cumplió 18. Digamos que ayer fue el cumpleaños de Alessandro y yo quiero que Alessandro diga, teacher, yo cumplí 18. ¿Cómo diríamos eso en inglés? Yo cumplí 18. Five, four, three, ahí se los mando. Fácil, miren. Yo cumplí, I turn 18. Ayer fue mi cumpleaños, yo cumplí 40, I turn 40. Yo cumplí 50, I turn 50. No es necesario que diga, I turn 18 years old. Solo es I turn y el número de cumpleaños. Hey, ayer fue mi cumpleaños y cumplí 21. I turn 21. Hey, ayer fue mi cumpleaños y cumplí 70. I turn 70. Entonces, me encanta eso porque, por ejemplo, me imagino que estamos aprendiendo, ¿verdad? Nada, que todo bien dormido. Ok. No. So traffic light significa semáforo. Y turn, en este caso, cuando cambia verde, cambia amarillo, cambia rojo, también aplica para todos los colores, obviamente. Y aplica para su edad. Yo cumplí 18, I turn 18. Yo cumplí 30, I turn 30. Yo cumplí 100, I turn 100. Ok, número 16, volunteer. You can cross the road at a What is road? ¿Cuál es la diferencia entre road y street? Road era como carretera, ¿no? Exacto. Y street es la calle. Muy bien. Uh-huh. Excelente. Está con todo, Alessandro, hoy. Muy bien. You can cross the road at a... ¿En qué parte está, según el reglamento del Ministerio de... ¿De qué? ¿De manejo? ¿Cómo que se llama? BMT. ¿Pero cómo se le llama? ¿Manejo o no? ¡Ay! Se me fue el... ¿Transporte? Según el viceministerio de transporte, tú puedes cruzar. You can cross the road at... ¿A dónde lo cruzamos? Crossing. ¿No? The crossing. Vamos a ver. Crossing. Yes, of course. You can cross the road at crossing. ¿Cómo es decir? Bueno, en el BMT hay, no sé si en Estados Unidos, me imagino que ha de ser igual. La ley especifica donde los peatones pueden cruzar. Entonces, aquí se está refiriendo. You can cross the road at the crossing. Que igual también es como un verbo. 17, volunteer. We should but waste paper in a box. We shall put waste paper in a box. Okay, waste paper. ¿Qué es waste paper? Es botar papel o algo. Es como waste, es como desechable. Uh-huh. Ajá, papel desechable, papel que ya no se ocupa. ¿Y a dónde literal, se bota? Box. Literal sí. Litter bin. Little bean. ¿Y qué es un little bean? Es una, mejor dicho. Como un basurero pequeño. Es una papelera. Una papelera. Uh-huh. Vocabulario nuevo, señores. Little bean. Una papelera. ¿Dónde botamos el papel que ya no vamos a ocupar? Por ejemplo, ahí hice un dibujo, me quedó feo, está. Lo hago puño, lo boto a dónde. Little bean. En una papelera. No se bota en un. Ok, muy bien. No se bota en una caja. No se bota en el parque, no se bota en el pavimento. Se bota en una papelera y se dice little bean. Vamos con las últimas tres. Volunteer. We get wet when it's
We get wet when it's, ¿qué es wet? Como mojarse. Ok. ¿Cuándo nos mojamos? Freeze. En la lluvia. Balls. Rains. Shines. Ok, en este caso rains. ¿Por qué no es freeze? Porque ¿qué es freeze? Cuando, en este caso, freeze. Congelado. ¿Y qué es blows? Cuando el viento, ¿qué? Blows. Blows. ¿Qué es blows? The wind blows. Cuando el viento sopla. ¿Qué shines? Ah, normal, brillo. Entonces, en este caso, we get wet. ¿Cuándo nos mojamos? Cuando llueve, teacher. When it rains. Ok, 19. Volunteer, practique pronunciación. When it is very cold, everything. ¿Qué pasa cuando está muy helado? Everything. Snows. Snows? Freezing, in Mike. O freeze. Freeze. ¿Quién vota por freeze? Freeze. Levante la mano ahí. En el chat, vea, porque no lo veo. ¿Quién vota por freeze? When it's very cold, everything freeze. O when it's very cold, everything is snow. Solo Berito vota por freeze. ¿Y los demás se van con snow? Quiero ver cuántos. Snow. Ah, pues tengo dos votos para freeze. Ok, ¿quién dice que es snow? Naomi, Alessandro, Daniela, Hazel. Okay. Levantando para la... Ah, no, yo voto por freeze. Solo que olvidé levantar la mano. Okay. Ok, vamos a ver entonces. When it's very cold, everything freeze. O sea, todo se congela. Freeze. Porque si fuera snow, todo nieva. No tiene lógica. Entonces, todo se congela. Vamos con la última. Voluntario. Despierten. Children. Children play games when it snows. Vamos a ver, muy bien. Los chicos o los niños disfrutan jugar videos o juegos, jugar juegos. Cuando nieva. When it snows. Cuando sopla el viento, no. Cuando está congelado, no. Cuando está helado el clima, no. Cuando nieva. Ok, señores, les voy a pasar entonces el link para los que quieran seguir practicando de aquí al martes, pero si Dios nos da vida, primero Dios. El día martes iniciamos desde la número 21. Y el día martes, el día miércoles seguimos igual con esta dinámica, pero el día jueves necesito que prepare un tema libre. Daniela me dio en este caso una buena idea de que cada uno elija su tema con el cual a usted le gustaría hablar. Puede ser un tema que usted quiera hablar o puede ser un tema que a usted le guste. Entonces, me mandan por favor los temas y obviamente, por ejemplo, cada quien va a tener su propio tema. Entonces, en base al tema que usted me diga que vamos a hablar, en base a ese tema vamos a tener una conversación. Así que les digo desde ya para que se vayan preparando para el día jueves. ¿Por qué con tanto tiempo? Porque sí quiero hacer una conversación bien extensa en grupo. No es que voy a iniciar con Neri, después vamos a pasar a Lisandro, pues a Laberito. Voy a hacer una conversación en grupo como que estamos sentados en círculo. Ok, teacher, mi tema es esto. Ok, Neri, ¿qué opinas? Ah, bla, bla, bla. ¿Y vos qué opinas? Ajá. Pero mira, fíjate que Neri dice esto. Dani, ¿vos qué opinas? Ah, yo opino. Pero fíjate que Yasmin dice. Ok, entonces, no sé si me entendieron, señores. Any? Sí, señor. Ok, señores, nos vemos el día martes. Ya les mando el link. Good night. Hey, have a really good weekend. Good night. Thank you. Bye. Thank you.